Bueno, buenos días, me llamo Francesco. Bueno, nos hemos presentado, los artistas ya no, más o menos nos hemos presentado. Y ya no sé cómo se llama, no lo recuerdo. Cristina. Sí. Cristina. Cristina. María. 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 Ok. José, Y José Luis. José Luis, Roberto. Miguel. Roberto, Amelie. Amelie y los demás estabais todos, ¿no? Más o menos. Bueno, No, yo, bueno, yo me llamo Jesús. María como vosotras dos. Y yo. María, claro. Ella no lo conoce la misma. Ah, es verdad, ellos no lo conocen a nosotros. Perfecto. Hacemos una ronda entonces rápida de. Diana. De nombres. Hacemos Diana. Una ronda que efectivamente ellas no saben. ¿Quién tuvo el principio de juego? Empezamos por. Empezar, chicas. Chicas, David, perdón. Empezar de Te ha faltado él. Ese es el de nuevo, las niñas. En vez de tirarnos. En vez de tirar una pelota. No. Está por el tema de Cecilia. Sí. Ya me ha creado un cuadro. Yo soy Virginia. Susu. Albert. Diana. Jesús. Amelie. Katia. Ana. María. Francisco. Baltasar. Nora. María también. María. Cristina. María. Virginia. Hacemos como los niños eso que venga, si vamos bien, no tenemos mucho tiempo. Ahora, lo que vamos a intentar hacer un par de cositas. Somos pocos y yo creo que no vamos a tener tiempo. Nos vamos a manchar un poquito. Un poquito. lo primero que vamos a hacer es recordar lo de ayer, de los objetivos de la Agenda 2030. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a dividir en equipos. Vale. Somos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Menos mal, 13. 7. Entonces, 13, hacemos, yo creo que 4 equipos, ¿no? ¿De 12? ¿O de 3? 4 equipos de 3 o 3 equipos de 4. No, ya hacemos 14. 15. 16. La matemática se te va a dar el cuadrado. 4 de 4. Nos vamos por la medida. ¿El nombre? Enur. Celia. Venga, hacemos ya todo. Espera, espera, que ya abre. Pasa, pasa usted. Hola. Pilar. Pilar. Ah, bien. Bien. Ah, hacemos toda una ronda de nuevo. Venga, pero venga. Venga. Venga, empezamos. Celia. Pilar. Nur. Albert. Diana. Jesús. Amelie. Katia. Ana. María. Francesco. Baltasar. Nora. María. Cristina. María. María. Virginia. Susu. Otra vez. No. Celia. Una pregunta solo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, digamos, en la primera parte, yo creo que vamos a hacer 15 minutos. Vamos a crear una, en equipos, hemos dicho, vamos a hacer ahora unos equipos, vamos a crear una pequeña campaña, una campaña de sensibilización. Elegimos uno de los objetivos y hacemos una campaña. ¿Qué significa? De manera muy sencilla, porque no tenemos mucho tiempo. Pero la idea es hacer algo que luego podamos hacer en clase, ¿no? Entonces, utilizando algunas herramientas artísticas. Pero ayer también hablamos de la importancia del espacio público, de tomar el espacio, y también un poco hablamos de la participación activa de los jóvenes, digamos, de nuestros estudiantes. Entonces, la idea es crear una pequeña campaña de sensibilización hacia elegimos uno de los objetivos y creamos una campaña un poco para sensibilizar a los demás sobre, sobre este tema. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer en plan como si nos estuviéramos preparando para una marcha, ¿no? Hace poco fue el 8M, entonces lo tenemos más o menos fresco, ¿no? La idea de preparar unos carteles y luego ir a marchar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es preparar unos carteles, cada equipo prepara unos carteles, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Unas pancartas. Y luego hacemos un pequeño manifiesto, pequeñito, breve, unas frases, ¿ok? Que puede ser un eslogan y una pequeña frase. Y luego, en un segundo momento, lo que vamos a hacer, vamos a enseñar a los demás nuestro,
nuestros eslogans y nuestro manifiesto. Y tenemos que convencerlo a los demás, ¿ok? Entonces la idea es que cada equipo tenga su pancarta, tenga su, su manifiesto y lo reivindique delante de los demás. Y los demás obviamente tienen que reaccionar. Entonces, si está flojo, está flojo. Si no está flojo, nos sumamos. ¿Ok? Entonces, los equipos... ¿cómo lo hacemos? Aleatorio. Claro, lo tengo 2, 3, 4. Venga, entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Recuerda vuestro número? Sí, 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 sí. Yo propondría, ¿preferís estar separadas? Porque así, o estar juntitas. Da igual. Que estén separadas, claro, que toquen... Entonces, uso hemos dicho uno, ¿justo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y uno. Y otro. Okay. Y otro. Tres y cuatro. Es otro equipo. Y dos y tres. Eres el número dos, eres el número tres. Entonces, somos pocos y somos adultos, entonces, cogemos el material, intentamos hacer un par de pancartas. Entonces, buscamos espacio, cada uno busca su espacio y luego el material, cogemos los folios, utilizamos poca pintura, en el sentido a lo mejor uno o dos colores para cada cartel, también porque pensamos generalmente, ¿no? Cuando vamos a manifestar un poco. Pinceles, ahí hay algunos colores, algunos botes y sí. ¿Yo puedo hacer huellas y negras? Podemos utilizar ese escenario, ovviamente, o podéis moverse, alguien quiere moverse, como queráis. No es X Factor, no se gana. Pero es verdad que el público tiene que reaccionar. Okay, también podemos hacer preguntas. Okay, entonces, a la hora de que ellos vayan leyendo, que nos vayan diciendo, nosotros como ciudadanos tenemos que ver si nos convencen o no, ¿no? Si esta causa es nuestra también. No. Una, dos y tres. Ser humano no está solo, es del mundo, es de todos. Ser humano no está solo, es del mundo, es de todos. Si sigues tirando tu basura al mar, muchos peces se quedarán sin hogar. Ser humano no está solo, es del mundo, es de todos. El calentamiento global está haciendo que se derritan los ser humano no está solo, es el mundo,
espacio está provocando que varios animales no tengan dónde poder vivir. ¡Ser humano! ¡No estás solo! ¡Este mundo es de todas! ¡La contaminación apesta un mogollón! ¡Ser humano! ¡No estás solo! ¡Este mundo es de todas! Si quieres respirar en tu ciudad, empieza a reciclar ya. ¡Ser humano! ¡No estás solo! ¡Este mundo es de todas! Cada vez que montas en bicicleta, le salvas la vida a un pingüino. ¡Ser humano! ¡No estás solo! ¡Este mundo es de todas! ¡Aliados con nosotros! ¡Venga, venidos en la! Sí, nada, que estamos aquí probando el cóctel, sí, que nos vamos a, sí, a ver si nos gusta. Mira, ¿qué te parece? ¡Qué asco! Uf, esto está fatal, además, es de poca calidad. No me gusta nada. Sí, bueno, te tengo que dejar. Sí, pon la tele, a ver qué hay, anda. Sí, sí, no, no, no nos gusta. Ayudando. La comida. Tenemos hambre. Ayudadnos, por favor. Aportad vuestro granito de arena. Los ricos de hambre no mueren. Veo humanos, pero no veo humanidad. El alimento de las mayorías se convierte en el hambre de las minorías. El alimento de las minorías se convierte en el alimento de las mayorías, en el hambre de las mayorías. Preguntas, dudas, ¿qué os ha parecido? Previa comida de la acción. La actuación genial, intenso, sobresaliente. El cóctel mejorable, pero el resto. Al corazón. Qué guay. Muy bien, los dramáticos. Sí, sí, maravilloso. Muy bien. Venga, vamos, otro. Nosotros, venga, que nosotros. Desde allí. Sí. Nadie fuera, todas dentro. 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 Frente a la coacción que hemos recibido al empezar este taller, de usar solo una gama de colores, nosotros decimos no. No a las desigualdades. Reduzcamos las desigualdades para que nadie se quede fuera, todos los colores dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie. Las personas no somos de un solo color. Eso es. Su aspiración del alma ha de ser un arco iris donde entren todos los colores. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Donde entren todas las identidades. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Y en definitiva, todas las opciones que respeten los derechos humanos. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. La esencia es lo que cuenta. ¡Muestra tus colores! Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. Nadie fuera, todas dentro. ¡Soy rojo! ¡Nadie fuera, todas dentro! ¡Y yo también! ¡Y azul! ¡Tú qué color eres! ¡Tú dime qué color eres! ¡Vamos, vuestros colores! No sé, ¿no?
Si no lo grabo yo, lo grabo ella. Sí, somos dos solos. Séntate, sí, séntate. Vale, espérame. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Más corazón, menos opinión. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Me encanta. Menos cánones, más diversidad, menos estereotipos, más libertad. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. No nos mires, quiérete. No nos mires, quiérete. No nos mires, quiérete. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. Aprenda a quererte, tu cuerpo y tu mente. A ver, entonces, pensamos, imaginamos que nuestra manifestación, nuestra gana así de protestar, ha tenido éxito. Entonces, todos los objetivos se han cumplido. Entonces, ya hemos creado nuestra utopía, nuestro mundo perfecto, nuestro mundo donde van bien las cosas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a coger unos post-it, y en los post-it lo que pensamos algunas características de nuestro mundo ideal, de nuestro mundo ideal. Imaginamos que de verdad que se haya cumplido. Siempre pensamos en negativo, siempre pensamos que todo va a ir mal, que el nuclear, que la pandemia, todo. En cambio no, pensamos que ha habido un cambio de eje, yo qué sé, un algo ha pasado y de verdad, los jóvenes que tienen mucha fuerza han conseguido que el mundo sea cambie. Ok, entonces imaginamos, tenemos ahí unos posis, y bueno, antes imaginamos, pensamos, la característica que tendrá nuestro mundo ideal, nuestra utopía. Ok, la ponemos un post en un par de palabras, no tiene que ser una cosa súper compleja, un palabras, nuestro mundo, cómo tiene que ser nuestro mundo. Y la pegamos, la podemos pegar aquí, ok, y luego vamos a hacer otra actividad. Entonces, pensamos en nuestro mundo ideal, cómo será, y esta característica la pegamos aquí y luego la compartimos. Así que veremos cómo será todo esto. A nivel individual. A nivel individual, sí, a nivel individual. Y también la participación, no solo de los estudiantes, pero esta cosa se puede hacer también fuera, al aire libre. Hay una artista americana que se llama Candy Chang, no sé si la podéis buscar en el móvil. Candy Chang. Chang, Chang. C-H-A-N-G. Creo sí que es como te lo dije. Y entonces, esta artista lo que hace es, hace como una especie de murales, pero participativos. En el sentido, ella pone una cuestión, una pregunta, y digamos, pinta con una pizarra gigante y luego escribe arriba una pregunta. Bueno, ella lo hace con una frase particular. Y luego todo el mundo que pasa, o en el caso de los estudiantes mismos pueden hacerlo, escribe su idea, ¿no? Ella, digamos, hizo famosa lo que hacía esta pizarra, si lo buscas en internet, ella decía, escribía, before I die, antes de morir, y cada uno escribía quiero ir a, no sé, al Borrofto, quiero ver a mi familia feliz. Ok, entonces, como una manera para que la gente que pasa se relacione con la pared, ¿no? Y participe un poco del espacio público. Entonces, volviendo a eso, al tema de la participación del espacio, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer rápidamente. Bueno, leemos un momento un poco aquí y luego un par de voluntarios, si quieren, hacemos la pizarra esperando que se seque, lo hacemos solo con negro, sin agua, así rápido, y luego la intentamos hacer aquí.
Ok, entonces, ¿quién hay un par de personas que quieran pintar? Negro. No, 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 pintar, pintar. Hacer la pizarra. Yo la hago. Venga. Sí, sí, con negro. Lo hacemos así rápido con negro. Ya queda poquito. Okay. El uso negro, si queréis, podemos intentar eso, que se seque en 5 minutillos. ¿Pero lo quieres hasta el límite? Venga. Deja libertad total. No le echamos demasiado, sino no se la seca. Si lo buscáis en internet, veis bien cómo lo hace. ¿Cómo le decían los Candy, Candy, como Candy. Chan. Chan. Sí, al toque. Mirad la foto, chicos, si la queréis ver. Ah. Es como en el lado de los bares. Entonces ya pone la frase. Y ahora lo que conseguimos que se seque eso rápidamente. Con la tiza lo vamos a hacer. Okay, ponemos una frase, por ejemplo. Lo que sea de ahí o... Claro, lo que sea de ahí. La idea es, digamos, la dinámica en clase se puede hacer. No, no sé si. La cogemos un momento. Esa no se agarre. No, no sé si. ¿Dónde la ponemos? Más colores. Más colores. Right eye. Con punto... ¿no? Y luego la gente escribe. Entonces nosotros, pensando que estamos imaginando un mundo ideal, pensando que en el futuro haya un mundo ideal, entonces tenemos que crear, pensar en una expresión que haga que la gente, los estudiantes en nuestro caso, pero que la gente vaya ahí y diga, ¿no? Y diga, vale, mi mundo ideal, como hemos puesto aquí, ¿no? Solo con tocarnos nos da libertad. Ok, bueno, leemos estas frases mientras. ¿Quién quiere? Venga, la leo. Bueno, la leo. Amo a quien quiero. Ciudades repletas de vegetación. Un mundo más equitativo, igualitario. Ni algunos muy ricos, ni algunos muy pobres. Igualdad. Los seres humanos ya no se comen unos a otros. Solo con tocarnos nos alimentamos. Los señores de la guerra viven en jaulas comiendo cacahuetes. Todas las personas se sienten libres para mostrarse. Jugar está bien a cualquier edad. No hay sequías, el aire está limpio, la contaminación no existe. No hay necesidad de engañar, la mentira se fue. El mundo te dio la vida, ahora te toca a ti darle una vida mejor. Mi mundo ideal es en el que hay igualdad tanto a las personas. Y si la diferencia fuera maravillosa. ¿Y si la diferencia fuera maravillosa? Nadie es más que nadie. Conciencia colectiva en marcha. El capitalismo ha desaparecido. Ahora hay trueque. No hay fronteras ni personas ilegales. Un mundo con igualdades y privilegios para ricos. La humanidad nos hace más humanos. Todos tenemos hogar y comida. La libertad es un estado del ser que se cultiva como el jardín más precioso. Todas amigas. Las miradas son limpias y abiertas. Las personas son sabias. Como a los animales. Todas las personas se sienten libres para mostrarse. Y corazón. Ok, muy bien. Bueno, ese es solo el ejemplo. Yo para que luego lo podamos hacer en clases. Imaginamos, hagamos esta dinámica. Pintamos nuestra pizarra y luego arriba, ahora no lo vamos a hacer porque otra cosa se ha acabado, ponemos nuestra, no la haremos pues, tan pequeña, intentamos, siempre puedo preguntar que si se puede pintar en el patio, si veis las imágenes en internet, lo veis, ella lo hace en la calle, ¿no? Entonces se puede, ¿no? Y es un poco una manera para eso, de hacer que los chavales y los estudiantes participen y no tengan miedo tampoco de escribir, ¿no? Sus ideas. Ok.